falling leaves drift by the window, the autumn leaves. Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este canal de Easy Piano. Yo soy Juan Macías, para aquellos que no me conozcáis, un pianista y apasionado de su trabajo que hace más de 14 años que vive en París y que ha enseñado a tocar el piano humildemente a centenares de niños y personas de todas las edades y todos los niveles. Y un día más continuamos en este proyecto que he denominado Grandes Clásicos y Grandes Clásicos del Cine, donde a través de las grandes obras maestras de la música clásica y de la música del séptimo arte os intento enseñar a tocar el piano. Si es la primera vez que veis este canal, bienvenidos, bienvenidas a vuestra familia Easy Piano. Si queréis aprender a tocar el piano, si no tenéis ni idea, si solo tenéis unas nociones, si simplemente queréis aprender más de música, estáis en el canal correcto. Acordaos que en la descripción del vídeo y justo aquí arriba en la pantallita os voy a dejar un enlace. Entonces podéis ir a este enlace y empezar a trabajar todas las piezas que hemos hecho hasta el día de hoy. Acordaos que Easy Piano es un proyecto del siglo XXI para gente del siglo XXI. Aquí no hay horarios, aquí no hay profesores, aquí os imponéis vuestro ritmo y no hay ningún tipo de presión. Este proyecto está basado en dos pilares fundamentales de la educación, que es la imitación y la repetición. Yo estoy aquí para repetiros las cosas y vosotros podéis parar los vídeos e imitar tantas veces como queráis. Hoy vamos a trabajar una pieza muy bonita, conocida por todos nosotros, que seguramente conoceréis con el nombre de Autumn Leaves, pero originalmente era una canción francesa que se llama Les Feuilles Mortes, las hojas muertas. Es una canción compuesta en 1945 por el músico y pianista Joseph Cosma y letra escrita por Jacques Prévert. Pero está inspirada del poema de octubre, que es una pieza compuesta en 1876 por el compositor francés Jules Massenet, que es un preludio y cinco poemas cantados. Originalmente está escrito para voz y piano. Entonces hay algunas similitudes de la melodía de aquella pieza con Les Feuilles Mortes, que después se convertirá en Autumn Leaves. Ma bien aimée, c'est ta beauté. Joseph Cosma fue un gran músico y pianista húngaro, nacido en 1905 en Budapest y muerto en 1963. Él estudió en la prestigiosa Academia Franz Liszt de Budapest con el gran Béla Bartók. En 1929 se muda a Berlín porque Berlín era la capital cultural de Europa en aquella época. El problema es que 4 años después, en 1933, se tiene que fugar porque él era judío y ahí empieza el ascenso al poder de Adolf Hitler. Entonces se exilia aquí en París. En 1935 conoce a Jacques Prévert, que era un gran poeta y escritor, y de este encuentro surgió una gran amistad y una gran colaboración artística. Jacques Prévert es un poeta, escritor y guionista francés muy conocido que nació en 1900 y murió en 1977. Se puede decir que entre los años 60 y 70 era el poeta más conocido aquí en Francia. De hecho, hay un dato muy curioso, verídico, que más de 500 establecimientos escolares aquí en Francia llevan el nombre de Jacques Prévert, por delante incluso de Víctor Hugo. Entonces hay más liceos, colegios, que se llaman Jacques Prévert aquí en Francia que Víctor Hugo. En 1945, Joseph Cosma y Jacques Prévert escribieron esta canción de Les Feuilles Mortes para el ballet. Del coreógrafo Roland Petit, que creó un ballet, un cortometraje con muchas innovaciones, y la verdad es que es una miniatura de ballet porque dura unos 26-27 minutos, y si queréis, de hecho, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace directo para que lo veáis. No hay que olvidar que en 1940 los nazis entraron en París, y ahí Joseph Cosma, por su condición de judío, se tuvo que esconder en el sur de Francia, y la liberación de París fue entre el 19 de agosto y el 25 de agosto de 1944. Entonces, este ballet se creó en una época de posguerra, en una época de precariedad. Entonces, era una época, por ejemplo, que había muchos edificios derruidos por bombardeos, entonces la gente iba a recuperar madera para poder calentarse en casa.
Entonces no había mucho dinero para crear cosas culturales o musicales. Entonces, Roland Petit lo que hizo fue rodearse de grandes colaboradores y grandes artistas como Pablo Picasso, Joseph Kosma para crear la música de su ballet, Jacques Prévert para el guión, el fotógrafo Brassai y Antoine Mayo para los vestuarios. Este ballet, creado en 1945 por el coreógrafo Roland Petit, no tuvo muchos medios económicos, pero tuvo un apoyo considerable de grandes artistas y se decía que no tenían medios, pero tenían mucha alegría y querían crear algo después de una época tan terrible como 5 años de guerra. El ballet nos cuenta cómo uno de los personajes principales, Nicolas Le Riche, vive en París de posguerra y huye de su destino. El destino se cruza en la vida, que está encarnado por un personaje del ballet, y le dice que él va a morir. Y él intenta escapar de la muerte y del destino, pero al final, la fille, la plus belle du monde, del que él estaba enamorado, acaba matándole. Este ballet y su música encandiló al director de cine Marcel Carné, que en 1946 crea la adaptación al cine del ballet de 1945 de Roland Petit, Le Rendez-vous, y crea la película de 1946, Le Port de la Nuit. En un principio, los actores principales iban a ser Jean Gabin y la gran Marlene Dietrich. Hubo unos problemas, evidentemente no había muchos medios para crear películas en aquella época de posguerra y hubo muchos meses con retraso para empezar a rodar la película y en esos meses, pues Jean Gabin al final no pudo y Marlene Dietrich dijo, mira, yo no puedo. Entonces, Marcel Carné tuvo que adaptarse. Tras un casting donde se presentaron más de 90 personas, Marcel Carné eligió a la actriz Nathalie Nattier para que encarnase el personaje femenino de la película Le Port de la Nuit. Y gracias a la gran Edith Piaf, que conocía a Marcel Carné, le dijo, mira, como yo sé que Jean Gabin no puede venir, te aconsejo que contrates a Yves Montand. Podrías aussi, si vous vouliez, danser ce soir pour la première fois. Que en aquella época estaba teniendo un romance con la gran Edith Piaf y se cuenta, y es cierto, que de ese romance entre Yves Montand y Edith Piaf surgió la canción de... Entonces podemos decir que Yves Montand tiene un papel muy importante para el cine y la música aquí en Francia. Y en esta película vemos a un joven Yves Montand que no canta la canción, sino que la tararea un poco con Jean Villard, que interpretó su primera película como El Destino, y lo vemos tocando la armónica. Tras el fiasco comercial de la película de 1946, Le Port de la Nuit, la canción Les Feuilles Mortes no cae en el olvido y en 1948 fue grabada por Cora Vauquer. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Un año después, Les Feuilles Mortes alcanzó su fama internacional gracias a la grabación de Yves Montand que hizo en 1949. Eso hizo conocer internacionalmente la canción Les Feuilles Mortes. Es una chanson qui nous ressemble. De hecho, tuvo tanta fama que Johnny Mercer la tradujo al inglés y ya no se llamó Les Feuilles Mortes, sino que se convirtió en lo que todos conocemos, Autumn Leaves. Esto se convirtió en un estándar de jazz muy conocido en todos los Estados Unidos y se convirtió en una de las canciones más interpretadas, casi con más de 600 versiones distintas por distintos artistas, y es una de las canciones más populares de todo el siglo XX. Entonces, bueno, espero que os hayan gustado todos estos datos y nada, sin más dilación, porque sabéis que me repito más que el ajo y me enrollo más que las persianas, ¡pasemos a trabajar! Pues ya estamos aquí delante de nuestro querido amigo el piano para una nueva clase y sin más tardanza,
Presentación oficial. El señor Bigotes. El señor Bigotes es el do central, es el do de referencia, es el cuarto do del piano, empezando por la izquierda. 1, 2, 3, 4. O la tecla número 40, contando teclas blancas y negras. Este piano tiene 88 teclas. Si el vuestro es más pequeño, será el do ubicado más en el centro. Os insisto y os lo repito. ¿Por qué? Porque mis alumnos, sobre todo los más pequeños, tardan mucho en ubicarse correctamente delante del señor Bigotes. A veces sus pianos no tienen marca, entonces a veces tardan bastante en tomar como punto de referencia el señor Bigotes. Entonces acordaos, es el cuarto do, empezando por la izquierda. Otro aspecto muy importante que os explico en todas mis clases es que yo soy un apasionado del cine y de las películas de espías de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis utilizaban la máquina Enigma para encriptar sus mensajes. Y nosotros necesitábamos una clave para desencriptar esos mensajes. Lo mismo pasa con las notas musicales. Este simbolito que veis en la imagen es la clave de sol, que empezamos a dibujar sobre la segunda línea del pentagrama. Pentagrama viene del griego penta, 5, grama, línea. Entonces, quiere decir que sobre la segunda línea del pentagrama será este sol. Y esta es la clave que nos ayuda a descifrar el código secreto del nombre de las notas. Si esto es sol, tomamos el ascensor o elevador y bajamos fa, mi, re, do. Y esto es sol, subimos la, si, do. La clave de sol se asocia en general a la mano derecha de los pianistas. Para la mano izquierda tenemos la clave de fa, que empezamos a dibujar sobre la cuarta línea del pentagrama. Entonces querrá decir que sobre la cuarta línea será este fa. Si esto es fa, tomamos el ascensor o elevador. Podemos bajar fa, mi, re, do, o podemos subir fa, sol, la, si, do. Y acordaos, este es el señor Bigotes de mano derecha y este es el señor Bigotes de mano izquierda. Misma nota, pero dos dibujos distintos. Bueno, esto es muy importante para la lectura de notas, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo mejorar la lectura de notas? Pues como cuando éramos pequeños, pues leyendo. Y lo más importante son los puntos de referencia. Sol, de clave de sol, fa, de clave de fa, señor Bigotes de mano derecha y señor Bigotes de mano izquierda. Otro aspecto que repito sistemáticamente en cada uno de mis vídeos es la posición de la mano. Acordaos que toda la naturaleza tiende a lo redondo o a lo circular. Es la forma más natural, armónica y ergonómica. Entonces, si trabajáis con niños o vosotros mismos, veis que tocáis así, ¡ah! Yo digo que esto es la araña. Esto es el gusano y nunca nos rescolgamos como un orangután. Siempre hay que crear una cabaña para protegerse de los animales y poder pasar una noche placentera en medio del bosque, de la montaña, del desierto, donde queráis. Este tipo de imágenes, la cabaña, mis alumnos la entienden muy bien y con ese tipo de imágenes entienden el concepto que quiero transmitir. Acordaos que tocar el piano es como andar encima del teclado. Entonces, si vuestros dedos, vuestras piernas son débiles, ¡bum!, nos caemos. Acordaos que en la descripción del vídeo siempre dejo los vídeos suplementarios de las lecciones 3 y 8 para la posición de la mano y para desarrollar la fuerza de los dedos. Acordaos que la luz musical nos la da este huesecito que se llama falangeta. Si vuestra falangeta es perezosa, sonido perezoso. Si vuestra falangeta es activa, sonido luminoso. Bueno, pues ya pasemos directamente a la pieza que nos ocupa hoy. Como siempre os explico, la armadura. La armadura es el número de alteraciones al principio de una pieza que nos indican el color o la tonalidad de la pieza. Las alteraciones pues son simplemente los sostenidos o los bemoles. En esta pieza no hay ninguna alteración, entonces eso nos gusta porque a veces los bemoles y los sostenidos son un poco complicados. Entonces, acordaos, como vemos aquí en el compás número 7, vemos un fa sostenido y sol sostenido. ¿Qué es el sostenido? Acordaos que la distancia más corta entre dos notas se llama semitono. Entonces, cuando vemos un sostenido, subimos de un semitono. Bueno, luego vemos, por ejemplo, compás número 29 y en el 28 vemos el bemol. Como veis aquí en la mano izquierda, la bemol y sol, sol bemol. Entonces, bemol simplemente que bajamos de un semitono, la bemol. ¿Quiere decir que todos los sostenidos y todos los bemoles son teclas negras en el piano? Ya os lo he explicado muchas veces, hay excepciones. Acordaos que entre mi, fa y si, do es un semitono. Entonces, mi sostenido, ¿sí?, si sostenido, entonces do y si sostenido es la misma nota, y fa y mi sostenido es la misma nota. Entonces, y luego, fa bemol, entonces mi fa bemol es la misma nota, do bemol
y si. Si y do bemol son la misma nota. Entonces, bueno, esto hay que tener un poco cuidado. Luego, segundo aspecto a tener en cuenta es, acordaos, esta línea curva como vemos entre los compases 2 y 3. Esto es la ligadura. La ligadura es una línea curva que une dos notas idénticas, ya sea en el mismo compás o en compases adyacentes, como en el ejemplo que estamos viendo. Entonces, tocaremos la primera nota y la haremos durar por el valor de las dos notas ligadas. Esto es una redonda ligada a una negra. Entonces, valdrá 5 tiempos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, en el compás 2 y 3 de mano izquierda, si vemos bien, he puesto esta digitación, es decir, re blanca con el 5, 1, 2, la blanca con el 1, y luego sol blanca con el 2, 1, 2, y luego en octava, sol blanca con el 5, 1 y 2. Acordaos, octava es la distancia entre 8 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces he escrito esa digitación porque muchos de mis alumnos pues no pueden hacer las sustituciones. Es decir, si vosotros podéis, os pongo el ejemplo, sigo con el compás 2 y 3, lo ideal sería que hicieseis re blanca con el 5, la blanca con el 1, y luego lo ideal sería que al llegar al sol blanca con el 2, lo reemplazaseis por el 1 para llegar al sol octava baja con el 5. 1, 2. Y así sería muy ligado. Y esto, evidentemente, lo podemos extrapolar a los compases 4 y 5. Lo ideal sería que reemplazaseis. Y luego, evidentemente, pues lo ideal también sería que en los compases 5 y 6 hicieseis lo mismo. Es decir, si, fa, mi, reemplazando. Mis alumnos muchas veces meten mucho tiempo en el reemplazo o sustitución. Uno. Y meten demasiado tiempo a sustituir. Entonces, por eso he dejado un 2. Si vosotros podéis sustituir, es mucho mejor. Si no, pues simplemente saltáis. ¿De acuerdo? Esos son los puntos que hay que tener en cuenta. Para nada difícil. Entonces, nada. Marco 4 y os lo canto. 1, 2, 3, 4. Silencio negra. La si do fa. Ya os lo he explicado antes, fa sostenido, sol sostenido, fa sostenido, sol sostenido, y luego do con la, si, do, si. Compás número 9, continuamos, no os quedéis pegados porque esto es un silencio de negra, cuidado. La, si, do, fa, sol, la, si, mi. Si luego no podéis reemplazar, simplemente saltáis, como acabo de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, no os volváis locos, si podéis, reemplazáis o sustituís, y si no, pues simplemente saltáis. Re, si, re, do, la, sol, la, si, mi, si, si, la, si, do, si, do, re, sol, sol, fa, mi. Uno, dos. Esto es una blanca ligada, no lo repetimos. Re, mi, fa, fa, re, re, si, fa, mi. Y mano derecha nos repetimos. La, re, re, do, si, la, la. Sincronizado, y para sincronizar levantamos los dedos que no intervienen. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y es muy fácil. Entonces, insisto, importante las ligaduras. De mano derecha y la sustitución. Si podéis, sustituís aquí. Y luego, si nos damos cuenta, el compás número 1 y 2 es esta posición. ¿De acuerdo? Y luego, esta posición la vamos a bajar a sol, la, si, mi. Y a mano izquierda también. Y luego hemos empezado en la, luego sol, y luego continuamos en fa. ¿Habéis visto? Esto es lo que se llama una progresión melódica y armónica descendente. Entonces empezamos en la,
luego en sol, luego en fa y luego en mi. Y es muy fácil y muy bonita. Nada, descriptivo, marco 4, el silencio y allá voy. Entonces, 1, 2, 3, 4, silencio de negra y luego la negra con el 1, si negra con el 2, do negra con el 3, fa redonda ligada a una negra con el 5 y esta digitación se mantiene durante prácticamente las dos primeras líneas, es decir, prácticamente hasta el compás 17. Entonces, y al mismo tiempo, a mano izquierda tocaremos re blanca con el 5, la blanca con el 1, sol blanca con el 2 y vamos a intentar reemplazar. Si vosotros no podéis, simplemente saltáis. Entonces, allá voy. Re blanca con el 5, la blanca con el 1, sol blanca con el 1 y reemplazo. Y en el segundo tiempo de esta blanca toco el sol negra de mano derecha y el la negra con la octava de mano izquierda. La, si, mi redonda ligada a una negra con do blanca de mano izquierda, sol blanca de mano izquierda y luego fa blanca y reemplazo. Y en el segundo tiempo, el truco es, como esto es un fa, retornaremos con el fa de mano derecha. Octava, mano izquierda, sol, la, re, redonda, ligado a una negra, con si, fa, mi, e intentamos reemplazar. Y en el segundo tiempo, de esta blanca, tocaremos el mi negra de mano derecha, mi, octava de mano izquierda, con fa sostenido, sol sostenido, do, con el dedo número 5, y a mano izquierda tocaremos la negra con el 3, si negra con el 2, do negra con el 1, si negra con el 2. Y luego, compás número 9, cuidado porque esto es un silencio, entonces, cuando toquemos el la negra de mano izquierda, levantamos a mano derecha, y luego, aquí hay una octava, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, que es blanca con puntillo. Acordaos que el puntillo a la derecha de una nota añade esta la mitad de su valor. La blanca vale 2, entonces el puntillo añadirá la mitad de 2, que es 1. 2 más 1, 3. La redonda con puntillo, la redonda vale 4, el puntillo añade la mitad. 4 y 2, 6. Entonces, la blanca con puntillo con el 5 y al mismo tiempo tocaremos la misma melodía de mano derecha de los primeros 8 compases. Entonces, ahora me callo y os lo toco, porque estos compases se repiten igual que al principio. ¿Habéis visto? Idéntico, ¿eh? ¿Sustituyo? Fa, intento sustituir y en el segundo tiempo del fa toco el fa de mano derecha. Y aquí cambia la melodía. Entonces, en el segundo tiempo de esta blanca tocaremos un si negra con el 3, octava de mano izquierda con re, do, la redonda de mano derecha con la, si, do, si. Luego, compás 17, igual que el 9. Esto es un silencio de blanca, levantaremos la mano derecha en el momento que tocamos el la negra con el 1 y en el segundo tiempo de este silencio tocaremos el primer tiempo de la blanca con puntillo que vale 3. Y en el segundo tiempo y tercer tiempo de la blanca con puntillo o tercer y cuarto tiempo del compás tocaremos sol sostenido y la de mano derecha. Entonces, sol, la, y luego saltamos a mano izquierda, compás 18, si, mi, sol sostenido con si. Como está ligado este si, no lo repetimos y tocaremos un si de mano izquierda. En el segundo tiempo de esta blanca reemplazamos a mano derecha y tocaremos el si negra con el 2, si, la, si de mano derecha con mi blanca de mano izquierda, la, si, do redonda ligado a una negra y cerramos un poquito la mano izquierda y tocaremos el la con el dedo número 1. 1, 2, mi blanca, 1, 2, luego esto como está ligado a mano derecha no repetimos, la blanca de mano izquierda en el segundo tiempo, do negra con el 3, la octava y tocaremos si negra con el 2, do negra con el 3, si, do, re, redonda ligado a una negra y saltamos un poco y tocaremos re blanca de mano izquierda, 2, 1, 2, luego sol blanca y a mano derecha nos repetimos, reemplazamos, sustituimos y en el segundo tiempo esta blanca, sol negra con el 1, octava mano derecha y octava bajando a mano izquierda, sol, fa, mi, redonda ligada a una blanca y a mano izquierda tocaremos do, sol, do, no, 2,
1, 2, compás número 25. Esto es una redonda ligada con una blanca que no repetimos y tocaremos en el compás número 25 dos redondas, que vale 4 tiempos. 1, 2, y en el tercer, cuarto tiempo de la redonda y del compás tocaremos re sostenido con el 2, mi con el 3 y luego fa, fa con el 4 y saltamos a mano izquierda, fa, fa, fa blanca de mano izquierda con re, re de mano derecha, sol sostenido con si blanca con puntillo. Entonces, 1, 2, en el tercer tiempo de la blanca con puntillo tocaremos este sol, que como veis no está escrito el sostenido, pero acordaos que los sostenidos y los bemoles duran durante todo el compás. Entonces, mismo si no está escrito, se vuelve a tocar. Si el compositor quiere un sol normal, está obligado a poner el B cuadro. Entonces, mismo si no está escrito, se mantiene el sol sostenido y en la segunda parte de este sol sostenido tocaremos un fa negra con el 5 y luego, para acabar, tocaremos la blanca de mano izquierda con mi blanca de mano derecha, la bemol con mi blanca de mano derecha, luego este a mano derecha no se vuelve a tocar porque está ligado, entonces sol blanca de mano izquierda, luego sol bemol y como hay un silencio a mano derecha levantamos la mano derecha, sol bemol. Y en el segundo tiempo de esta blanca tocaremos un la negra con el 1, fa redonda de mano izquierda con re blanca de mano derecha con el 4, 1, 2, re negra con el 4, do negra con el 3, y aquí podéis poco a poco ir ralentizando, y mi redonda con si blanca con el 2, 1, 2, do negra con el 3, si negra con el 2, y luego la redonda que vale 4 tiempos, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues espero que os haya gustado y ahora la forma definitiva siempre de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque la música es un lenguaje dirigido al oído, entonces cuanto antes nos liberemos de la partitura, antes nos podremos concentrar en la calidad de sonido. Es importante siempre tocar de memoria, primero porque nos muestra que conocemos perfectamente la pieza y nos permite concentrarnos en el sonido. Mismo si hay valores largos, cortos o silencio, siempre el corazón. Acordaos que el gran profesor Heinrich Neuhaus, que era un gran pedagogo ruso, que fue profesor de grandes pianistas rusos como Emil Giles, Sviatoslav Richter y muchísimos más, pero quizás los dos más conocidos seguramente fuesen esos dos, siempre decía que si hubiese habido una Biblia de la música, el Génesis hubiese sido el ritmo. Mismo, pase lo que pase, siempre el corazón, porque si vuestro corazón se para, quiere decir que morís, igual que la música. Si el corazón se para, quiere decir que es una música muerta. Entonces, nada, lo que voy a hacer ahora es forma definitiva de memoria de principio a fin, y siempre canto las notas en el interior de mi cabeza y siempre con el ritmo. Entonces, me preparo, voy a marcar 4, el primer silencio negra, y allá voy. ¿Preparados? Allá vamos. 1, 2, 3, 4. Entonces nada, espero que os haya gustado. Acordaos que en la descripción del vídeo os dejo mis contactos de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, mi mail personal y sobre todo el grupo de Facebook donde podréis descargar libre y gratuitamente estas partituras que he transcrito humildemente para vosotros y evidentemente podéis compartir. Entonces nada, gracias por estar ahí, sed buenos, trabajad mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos! Bueno, espero que os haya gustado la pieza de hoy, que no os haya resultado difícil, creo que es muy bonita y conocida por todos nosotros. Y nada,
Si te está gustando este canal, si te está gustando este proyecto, si concretamente te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Así activarás todas las notificaciones y cada vez que yo subo un vídeo, ¡paf!, te llega un mail de notificación y no tendrás ninguna excusa de perderte una clase de Easy Piano. Entonces nada, gracias por estar ahí, sed buenos, portaos bien y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego, chicos!